Y esta impresionante polvareda que usted verá a continuación ocurrió esta madrugada en la Costa Verde luego que se produjera un derrumbe de rocas y tierra. Esto ocurrió cerca de la 1 de la madrugada en el tramo entre las bajadas de Bertoloto y Sucre, esto en el distrito de Magdalena. Este deslizamiento bloqueó por completo el carril que va de sur a norte, es decir, desde Chorrillos hacia el Callao, y afectó parte del carril que va en sentido contrario. Por fortuna, en ese momento no transitaba nadie en el lugar. Imagínense ustedes, esto hubiera sido una tragedia, porque ha sido, ahí está, gran cantidad de piedra y tierra la que ha caído desde el acantilado. Pese a este derrumbe, ya que quedaron las vías cubiertas, como dice Pamela, no se han registrado víctimas y las llamadas geomayas no resistieron, ¿no? Bueno, las están diseñadas para contener piedras pequeñas, cantidad, ¿no? cierta cantidad pequeña de rocas y tierra. Sin embargo, esto superó, por supuesto, su capacidad. Se está evaluando qué es lo que ha pasado, pero una de las causas de este deslizamiento sería que el recubrimiento de seguridad no habría recibido el mantenimiento adecuado. Tampoco habría sido previsto este incidente, evidentemente, por los organizadores de los Juegos Panamericanos, que sabemos que va a ser utilizada esta vía, Pamela, ayer para una competencia. Bueno, claro, y ayer mañana se usó, y mañana también se iba a utilizar. Pero, pues, en estas condiciones se está evaluando si es que se va a poder continuar a pesar de que se pueda despejar la vía, porque evidentemente hay que salvaguardar la integridad de quienes usen la vía y en este caso los deportistas, ¿no? Toda la mañana ha estado cerrada la Costa Verde y luego de 7 horas es que recién se han iniciado los trabajos de limpieza. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, llegó hasta el lugar para supervisar de manera personal qué es lo que ha ocurrido, porque claro, esta situación ha sorprendido a propios y extraños y evidentemente tiene que haber un pronunciamiento por parte de las autoridades. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Son las geomayas, es la falta de mantenimiento. Son las construcciones, es un hecho, que están en la parte alta. Son las construcciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Es lo que quisiéramos saber todos, porque esta situación, sin duda, Pamela, se podría repetir en cualquier otra parte de la Costa Verde. Y ha ocurrido antes, incluso han habido personas que resultaron gravemente heridas en el año 2014, un niño incluso quedó en estado de coma producto de una piedra que le impactó al vehículo en donde iba con su familia. Entonces, se tiene que hacer una evaluación no solamente de la situación en la que se encuentran los acantilados, sino de las responsabilidades, ¿no? ¿A quién le tocaba estar pendiente de que esto podía pasar en cualquier momento? Hay que recordar que existe la Autoridad Autónoma de la Costa Verde y en todo caso habría que ver cuál va a ser la situación frente a esto por parte de las autoridades, ¿no? Hay que recordar también que un periodista francés hace muchos años, más de 10 años de hecho, también falleció en esta vía producto de que una piedra impactó en su vehículo y él falleció producto de ese impacto. La situación en nuestra Costa Verde, en la costa, en esta vía rápida, que es bastante transitada, no es nueva en todo caso. Así que hay que estar muy atentos y hay que ver qué ha pasado. Este es un hecho fortuito, pero ¿qué ha pasado? ¿Quién tiene responsabilidad en esto? Porque definitivamente los limeños que utilizamos esta vía rápida para desplazarnos de un lado a otro de la ciudad, necesitamos una explicación y necesitamos estar seguros cuando nos desplazamos por esta vía. Son miles de autos los que utilizan esta zona para ir de Chorrillos al Callao y viceversa. Así que hay que estar muy, muy, muy atentos de cuáles van a ser las explicaciones de las autoridades. Y de hecho vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el alcalde de Lima, porque a primeras horas de la mañana él se acercó hasta esta zona y dio algunas declaraciones. Lo que se está verificando, cuáles son las causas en la parte alta. Algunas personas están diciendo que eso podría ser producto de filtraciones. Hay que verificar exactamente eso. Lo que estamos haciendo por el momento, conjuntamente con la Municipalidad de Magdalena, es una limpieza. Hemos pedido más maquinaria. Se han hecho mantenimientos, pero también hay que ser sinceros que ante un deslizamiento lo que hacen las mallas es contener un poco y hacer que este deslizamiento no sea tan agresivo, tan abrupto. Al final sí se va a producir va a llegar hasta la zona de la pista, como ha llegado, ¿no? Yo estoy en contacto todos los días con Copal. Ahora mismo hemos estado hablando con Carlos Neuhaus y estamos en la verificación de las mejores condiciones para darle seguridad a los deportistas. Si es necesario buscar otro escenario, lo vamos a hacer.
Lo que no podemos nosotros es no tener seguridad para los deportistas y sobre todo para la gente también que transita por esta zona. Es importantísimo esto que te ha dicho el alcalde, que se evalúe y que finalmente se tomen medidas para seguridad, en este caso de los deportistas de los Panamericanos, pero en general para todos los limeños que transitan por esta vía rápida.